Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Me da muchísimo gusto que nuevamente estemos juntos hablando de temas que realmente son muy importantes y muy relevantes, perdón, en nuestras vidas, hablando sobre todo de salud. Nos gusta hablar mucho de salud, pero sabemos que hay muchas enfermedades, por lo tanto, pues buscar soluciones es lo que más nos interesa. Y el estar constantemente en contacto con ustedes nos da también mucho gusto porque ahora ya nos pueden ver cualquier día y en cualquier lugar a través de Facebook, a través de YouTube, que están todos nuestros programas y de esta forma también pueden compartir, lo cual se los pido que lo compartan todo este contenido con otras personas que se pueden favorecer con todos los temas que desarrollamos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde aquí mismo en Acontecer Médico, ahora a través de streaming, a través de redes sociales. Bueno, pues empezamos esta tarde porque cada semana para nosotros es el querer dar un paso hacia adelante y el caminar y que esto evolucione favorablemente para lo que es el área médica y el área de la salud. Pues bien, les quiero comentar que en México, en este momento y a partir del 2018, las organizaciones civiles están en peligro de desaparecer. Es un grave problema y un grave riesgo que está viviendo nuestra sociedad en todo México. El gobierno federal actual muestra un claro rechazo al papel de las organizaciones civiles y lo ha hecho en forma arbitraria y totalitaria. Al mismo tiempo ha puesto en peligro la actividad y supervivencia de innumerables organizaciones civiles. De hecho, sabemos de muchas que ya tuvieron que cerrar, que ya tuvieron que desaparecer y otras se encuentran actualmente, si no reaccionamos y no apoyamos, en proceso de desaparición. Esto, y ahorita lo van a ver a lo largo de esta hora, el por qué. La clave y la solución en este momento es apoyar a las asociaciones civiles y confiar en que este tipo de organizaciones van a sacar adelante la problemática de salud que tenemos en nuestro país. El tema de hoy, por lo tanto, es realidad actual de las asociaciones civiles en México, para lo cual me da muchísimo gusto darle una gran bienvenida y cordial bienvenida a Carla, a la psicóloga Carla Casillas Gloria, quien es coordinadora de la Dirección de Asociaciones Civiles del Gobierno de Zapopan. Bienvenida, Carla, un Gracias, gustazo. gracias doctor. Igualmente un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues aquí estamos en este interesante tema, la verdad, las asociaciones Sí. civiles. Y bueno, tú como coordinadora de esta nueva dirección, que en su momento se lo dije a la licenciada Paloma Romo, quien es quien encabeza esta asociación, y esa dirección, perdón, y le felicité mucho porque creo que es la primera vez que vamos a poder tener ese contacto directo con personas del gobierno, en este caso gobierno municipal de Zapopan. Sí, claro. Entonces, creo que esto va a ayudar mucho, ya que es una dirección que está segmentada en asociaciones civiles. ¿Cómo ha sido tu labor ahora en este proyecto? Fíjate, Ricardo, que ahora en este nuevo proyecto, mi directora, que es la licenciada Lilia Paloma Romo Gómez, lamentablemente no pudo Sí, caray. acompañarnos, pero bueno, ella tenía todas las ganas del mundo. Me invitó a trabajar en su proyecto. Yo estoy como jefa del área de capacitación. Ah, súper. Y bueno, es muy importante para nosotros porque hemos poco a poco, Paloma, de la mano de Paloma, hemos ido como afianzando este equipo para beneficio de las asociaciones civiles. Y es muy interesante porque, bueno, es la primera vez que se logra tanto, ¿no? Dentro del gobierno para las asociaciones y vamos trabajando de la mano, poco a poco. Llevamos realmente poco tiempo, porque apenas a principios de año le dan la dirección a Paloma y ya nos hemos ido afianzando, creo que en el transcurso de este año, de muchas actividades, muchos proyectos muy interesantes. Entonces, y todo en favor precisamente de ese apoyo a las asociaciones civiles. Sí, fíjate, Carla, que pues les comentaba cuando platiqué con la licenciada Paloma y en su momento, bueno, que nosotros tenemos ya nuestra asociación civil, que le hemos batallado muchísimo, se llama Fundación Acontecer Médico, una asociación civil que está esperando, digamos, poder surgir como una gran solución, pero también como un apoyo a otras asociaciones civiles. Tenemos la gran ventaja nosotros de que, bueno, tenemos una excelente relación con la comunidad médica, inclusive con instituciones públicas, con la Secretaría de Salud, hospitales civiles, etcétera. Y esto le tenemos ahí varias ideas que creemos que podemos caminar de la mano con muchas asociaciones civiles que ya están segmentadas para de cierta forma nosotros poder derivar al paciente a esas asociaciones civiles que ya
tienen pues ya muchos años probablemente de experiencia en una enfermedad específica y muchas veces ya tienen ya muy bien estructurado todo su soporte, su apoyo, benefactores, etcétera. Entonces creo que con esto lo vamos a dar. Una, facilitarle al paciente que no conoce, yo por ejemplo en este momento no conozco cuántas asociaciones civiles puede haber, ni tienen cara, ni tengo forma de comunicarme con ellas. Entonces, vaya, el clásico de que cada quien trae su guerra aparte. Sí, y aquí la intención, creo que comulgamos con esa idea, y dime si estoy equivocado o no, que queremos que todos seamos una misma bloque, un mismo grupo, que podamos realmente apoyarnos hombro con hombro. ¿Es así? Claro, claro, así es. Sobre todo como crear esa sinergia, exacto, ¿no? Entre todos. Uh-huh. Y entonces entre las OSCs y entre el gobierno lograr precisamente ese apoyo, ¿no? Claro. Que se potencialice todo lo que cada asociación civil tiene, sus objetos sociales, y nosotros ser ese vínculo. Exactamente. Y bueno, haciendo un poco de historia, si me permites, y les quiero comentar el por qué estamos comentando de esta situación relacionada con las organizaciones civiles. No está dicho de forma ligera, ustedes a través de los medios seguramente se han dado cuenta y se han enterado de todos los programas sociales que se han cancelado. Y obviamente uno de ellos es los apoyos que se daban durante toda la vida a los que eran las asociaciones civiles. Bueno, la crisis en las que están sumidas las asociaciones civiles en este momento es porque el primer golpe en contra de estas se dio en 2018 al entrar esta nueva gestión del gobierno federal. ¿Cómo fue? A través de que directamente y de forma totalitaria y dictatorial se canceló totalmente cualquier apoyo económico a alguna asociación civil por parte del gobierno federal. Esto fue el primer golpe fuerte mediante el cual muchas de las asociaciones civiles, como la nuestra, que es Fundación Acontecer Médico, hicimos el trámite del famoso CLUNI, de que es Indesol, bueno, toda esa personalidad o esa empresa o dirección que se encarga de esto y que al final se quedó sin recursos. Ellos nos lo dijeron, nos acaban de quitar todo el recurso. Entonces, prácticamente, pues no vamos a poder apoyarlos en nada excepto dar información. Ese fue nuestro primer golpe a nivel federal. Ese claro rechazo y bloqueo que continúa sumando el gobierno federal, cada vez está sumiendo más en una estrepitosa caída y ese declive en el cual se están desapareciendo, como decía al principio, muchas organizaciones civiles, que inclusive muchas las llegué yo a conocer y ahorita que las trato de contactar ya no existen, ¿no? Ya no tuvimos que cerrar. Es una lástima porque fueron muchos años de trabajo que se está yendo a la basura. Por otro lado también, en un país como México, con un sistema nacional obsoleto, que tenemos también a la vez una serie de carencias, que tenemos periodos de espera enormes en las instituciones públicas, como es IMSS, ISSSTE, mismos hospitales civiles, Secretaría de Salud. No podemos quedarnos con los brazos cruzados como sociedad y ver cómo se nos muere nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, esta labor que hacen o hacían las asociaciones civiles era primordial y fundamental para evitar esto. Es claro que el interés del Estado por obtener votos a costa de ellos manejar los recursos es, bueno, es obvio. Entonces, jugar con la salud de tantas y tantas personas que en este momento no tienen un apoyo, creo que es lo más grave y realmente repudiable que podemos tener. Y bueno, lo hemos estado viviendo, Carla, y creo que en este sentido, volviendo al programa que ustedes tienen, para mí ha sido como un oasis en el desierto, porque dije, wow, por primera vez, después de tantos años, veo que hay posibilidades de hacer equipo por lo menos de inicio con el municipio de Zapopan, esperando que pronto se integren otros municipios. Pero por lo menos, mira, lo importante es que ya estamos y el hecho de poder tener esa comunicación, yo espero pronto poderme también reunir con el presidente municipal de Zapopan, que ya le solicité la cita hace un par de meses, entonces esperemos que tenga algún tiempo para nuestro proyecto, porque sí queremos también que esa intención que tiene el gobierno de Zapopan, pues lo integremos también a nuestro programa de televisión, a conocer otros proyectos que tengan, porque bueno,
la salud en nuestra área, pero hay otras áreas que también son importantes, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que es importante comentar que esta puerta está de verdad muy, muy abierta. Lo que nosotros buscamos es que precisamente las asociaciones se sientan con esa confianza de que pueden ir, de que nosotros vamos a hacer un vínculo, vamos a tratar de canalizar, de atender, de orientar, lo que se necesite. Y bueno, encabezado sí, definitivamente por nuestro presidente, que fue el de la idea de poner una dirección de asociaciones civiles, se da toda esta, poco a poco, todo este trabajo, ¿no? Uh-huh. Que la verdad es que nosotros estamos encantados de poder, claro, precisamente encabezar todo este trabajo. Para beneficio, vuelvo otra vez a las asociaciones. Entonces, creo que ya hemos estado poco a poco tomando de la mano a muchas asociaciones que se han acercado a nosotros, que nosotros hemos buscado, y creo que hasta ahorita ha habido muy, muy buena respuesta y vamos, excelente, iniciando. Sí, no, entonces, bueno, estén al pendiente de nuestro Facebook, porque de cierta forma ahí vamos a estar nosotros al pendiente para poder hacer el enlace y que se integren a este gran proyecto, y bueno, poco a poco van a ir teniendo más información a través de Acontecer Médico en Facebook y su servidor Ricardo Urso Ortiz, así viene mi Facebook también, entonces que en cualquiera de las dos partes nos van a encontrar. Vamos a un corte y ahorita regresamos, ya hablamos ya del primer golpe en contra de las asociaciones civiles, pero ¿qué creen? Hay un segundo golpe. Ahorita regresando del corte se los comento.